me va bien y mi mira está en el cielo. Porque si me enfoco acá en la tierra, me voy a desviar. Me va mal, mi mira está en el cielo. Porque si me enfoco en mis circunstancias, voy a fracasar. Me voy a amargar. Es una decisión de fe. Bueno, gente linda, yo tengo una reflexión para ustedes. Quiero darles metas. Una nomás. Yo creo que esto es detonante para todo lo demás. Yo sé que cada año, generalmente esta época, la gente se pone meta, ¿verdad? Bueno, me voy al gimnasio, voy a bajar de peso, voy a estudiar inglés, voy a leer un libro por mes, voy a terminar la Biblia en un año. Y lastimosamente no se cumple eso la mayoría de las veces y se nota, ¿verdad? O sea, no hace falta darle muchas vueltas para aquel que dijo este año bajo de peso, ¿verdad? No pasó nada. Me voy al gimnasio. Y en la parte espiritual también, ¿verdad? Lo que se han propuesto, terminar la Biblia en un año. El que lee la Biblia durante un año, de verdad, hay algo en su corazón que cambia, se nota. Yo quiero irme hoy al meollo de la cuestión, como un desafío pastoral para ustedes, para mí también en lo personal, y es que este año sea un año en el cual verdaderamente aumentemos nuestra fe. Que tengamos como meta aumentar nuestra fe, lo cual implica muchísima área en nuestras vidas. Una reflexión que quiero dar como fin de año es que lo puse en mis redes sociales porque creo que esto abarca todo, reflexionando sobre las cuestiones de la vida, es que en la vida no nos queda otra cosa que ser valientes, tener fe en Dios y vivir agradecido en todas circunstancias. Yo creo que estas tres cosas hacen un blindaje alrededor de una persona. En primer lugar, ser valientes. Ustedes conocen aquel dicho, que el que tenga miedo de sufrir no nazca. Todo el que nace va a sufrir. Es así. Y es parte de la vida. Así que no nos queda otra que ser valientes. Versículo tenemos por todos lados. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Y también dice la Biblia que uno de los ocupantes del infierno serán los cobardes. Eso a mí siempre me confronta un poco, ¿verdad? Porque cobardía no significa tener miedo a algo, sino a veces acomodarse a algo, ¿verdad? Y siempre es un tema muy complicado, el tema de la valentía. Pero Dios nos llama a ser valiente. Otro, tener fe en Dios, que es lo que voy a hablar hoy. Sin fe no tiene sentido nada. Suelo decir que un dicho de un papa del ateísmo del siglo XX, Bertrand Russell, que murió siendo ateo a los 99 años de edad, era un matemático, un tipo inteligentísimo. Él dijo: a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la vida del hombre no tiene sentido. Digan lo que digan, la vida del hombre no tiene sentido si Dios no existe. Y lo dijo un ateo. Y dijo una gran verdad, porque no puede haber trascendencia. Y no importa lo que logre en tus 100 años de vida, todo se acabará. Pero nosotros somos los que creen. Y Jesús mismo le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. No le dijo, sé crédulo. Crédulo es otra cosa, que cree cualquier cosa. Creyente es aquel que tiene una fe enfocada en la verdad, que es Dios. Y el tercero, vivir agradecido en todas circunstancias. ¿Saben por qué? Porque vamos a pasar por distintas circunstancias en la vida. Ustedes lo han experimentado este año, yo también. Si les pido un recuento de su año, van a tener muchas cosas por el cual decir, con justa razón tengo que estar agradecido porque me salió esto. Pero hay cosas también que nosotros creemos que, o no hubiéramos querido que salgan así, pero en fe le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay algunas frases que no son clichés. Yo te diría que hasta cuidado cómo vas a reaccionar cuando te lo diga, porque si reaccionas así, podría estar contristando el Espíritu Santo en tu vida, porque esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Yo no sé cómo estás terminando tu año, por decirlo de esa manera, pero yo te voy a decir una cosa: todo ayuda bien a los que aman a Dios. Punto. Punto. Me podés contar todas las desgracias que viviste, tal vez algunas muy duras. Tal vez yo mismo te diga qué situación difícil la tuya. Pero por encima de tu sentimiento y del mío está esta verdad inmutable: todo ayuda bien a los que aman a Dios. El segundo punto es que Dios mismo te dice que ni lo pasado,
Está terminando el año, no sé qué te pasó este año. Ni lo porvenir, tampoco sabemos lo que nos espera. Ni la muerte, ni la vida nos separará del amor de Dios que en Cristo Jesús. Eso es una verdad que nos tiene que sostener poderosamente. Por lo menos a mí me da mucha paz. Yo en mi madurez cristiana decía, tengo miedo de la fidelidad, o sea, de la soberanía de Dios, porque yo no sé lo que Dios está determinando para mi vida. Yo tenía miedo. Te lo hablo hace 10, 15 años. Yo decía, como que quiero que quede algo más bajo mi control, porque yo pues siempre voy a querer lo mejor para mí. Sin embargo, la vida me enseñó algo, que cuando las cosas dependen de mí, muy probablemente no salgan o salgan mal. Pero cuando depende de Dios, yo estoy dependiendo de la persona que más me ama en este mundo y que sabe todo lo que más a mí me conviene. Hay una historia bíblica de David donde David había pecado, no voy a entrar en detalles, pero había pecado mal y Dios se enojó y le dijo, mira David, yo voy a tratar contigo. Así que elegí el castigo que te voy a dar. Uno, te voy a dejar en mano de tu enemigo. Dos, voy a... no me acuerdo cuál era el segundo que dependía de él, que él elija algo así su castigo. Y el tercero era, yo te voy a castigarte, yo Dios te voy a castigar. Y yo cuando leí toda esa historia, no todo, hasta ese punto, yo decía, yo elegí yo mi castigo, ¿verdad? Elegiría. Pero David dijo, quiero que vos me castigues, le dijo a Dios. Pero miren cómo yo no le conocía al Señor realmente. Porque al final de la historia, David dio su motivo por el cual él prefirió caer en manos de Dios. Porque él dijo, mis enemigos no van a tener compasión de mí. Ellos me van a castigar desproporcionalmente. Ellos son perversos, ellos no me aman nada. Ellos me van a destrozar. Pero Dios sí me ama, Él es soberano y me va a castigar en la justa medida y nunca va a ser para perjudicarme, sino para quitar lo mejor de mí. Esa es la soberanía de Dios. Y en eso descansamos los que creemos en Cristo, en su soberanía, en su amor. El tercero que te quiero regalar de este versículo es que nuestro Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Y ese que te falta no es solamente algo económico o un buen trabajo que también viene de Dios. Eso que te falta es, yo apelo, es también a algo espiritual. Te falta gozo, Dios te lo va a dar. Te falta paz, pedir y se os dará. Necesitas aumentar tu fe, como íbamos a hablar, pedirle al Señor. Y así todas las áreas de tu vida. Necesitas consuelo, el Señor te consolará. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. ¿Qué te falta? Pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Con fe, pedirle a Dios. El otro es este, que es un versículo harto conocido, pero de tanto que lo decimos, a lo mejor perdemos la fuerza que tiene en ella misma. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y David escribe, perdón, Pablo escribe estos dos versículos: Dios suplirá todo lo que te falta. Y todo lo puedo en Cristo en medio de una adversidad enorme. Preso, peligro de muerte y gente que la amaba muriendo. Si muere una persona que amamos es algo muy duro. Él vivía viendo gente que moría. Jóvenes, madres, padres, familia entera, a causa de la persecución. Y desde la cárcel, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eso es una verdad que te va a perseguir todos los días de tu vida y tienes que aferrarte a ella. Esta es la palabra de Dios. Así que Dios te dé fe y te dé fortaleza. Tómalo en fe, porque Él aún tiene algo para tu vida. Y Dios sigue siendo Dios en medio de las circunstancias. Es el mayor acto de fe que podemos tener. Ahora, esto que te voy a decir ahora, que es el primer punto, es una prueba irrefutable de que vos tenés una comunión con Dios. Esta es una prueba de que vos vas camino a la presencia de Dios, me refiero al cielo. Esto. Si vos decís, después de lo que te voy a decir, vas a decir, pastor, yo ni pienso en eso, jamás pensé en eso, ni se me ocurrió. Bueno, te falta conocerle a Cristo todavía. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, dijo Jesús, al único verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Todo verdadero creyente, de manera natural, quiere aumentar su fe y su dependencia de Cristo siempre.
es un norte que tiene en su vida. Aumentar su fe en Cristo. Y aquellos que han entregado su vida a Cristo han llegado a comprender que el éxito espiritual, el verdadero éxito, el verdadero gozo, no proviene del hombre, porque somos inciertos. Pruébenlo. Estén tristes en un momento y prueben a ir de compras, a ver cómo, qué pasa después de comprar lo que tengan que comprar. Capaz estén doblemente tristes porque gastaron plata y se arrepintieron. Váyanse a un viaje, bien, va a durar, va a estar lindo esos días, después van a venir y van a volver a su realidad. ¿Quieren comer? No es mentira ese tema de comer. Hoy hay muchos problemas de salud, de sobrepeso, etcétera, por el tema de que la gente en su ansiedad come, porque da una dopamina, dura un momento, pero después viene el dolor, la tristeza, la enfermedad. ¿Qué te puede dar un placer que permanezca o un gozo que permanezca en la vida? Y te hablo yo que Dios me ha bendecido, que sé lo que es el gozo de tener una esposa, el gozo de tener hijos, el gozo de tener una madre o un padre, el gozo de tener un trabajo, el gozo de tener algo que vestir. Dios me ha bendecido a mí y a vos también seguramente en muchas áreas. Pero ¿qué es lo que? En el buen sentido de la palabra, yo vivo en una constante inconformidad en las cosas humanas. Eso me obliga a poner mi mirada solamente en las cosas del cielo, como dice Colosenses 3:2. No te olvides que por más bien que te esté yendo, tu mirada tiene que estar en el cielo. Y con mayor razón, si te está yendo mal, seguramente si sos un verdadero o verdadera hija de Dios, de manera natural vas a querer afirmarte en tu fe en un momento difícil de tu vida. De hecho, Juan el Bautista dijo uno de los versículos más preciosos de toda la Biblia, a mi criterio. Él dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenés, desde tu propia vida, tu cuerpo físico y todo lo que puede rodear a ello, tus recursos, tu inteligencia, tu familia, todo lo que vos tenés lo recibiste de Dios, aún el impío. Ahora, sin Dios solo me queda mi propio recurso. Por lo menos yo me declaro inoperante, yo. Alguna gente dice: yo tengo mucha fe en mí mismo, tengo mucha autoestima, sé que voy a lograr grandes cosas, y va caminando bien por ello. Y capaz que lo logren humanamente, pero va a llegar un momento en que se le va a acabar todo. Y yo, por lo menos personalmente, dependo, y Dios sabe que yo dependo de Él. Porque al depender de Él, decae totalmente, ¿qué cosa? Mis peores problemas. Mis peores problemas no son las personas, no es mi esposa, no es mi hijo, no es mi madre, no es mi padre, no es mi jefe. Mi peor problema, el mío, es mi orgullo, mi soberbia, mis vanidades, mis obstinaciones. De hecho, Pablo dijo con mucha sabiduría: cuídate de ti mismo. Y cuando yo dependo de Dios de verdad, porque esto es un estilo de vida, porque ahí nomás aflora mi orgullo en un instante, ahí nomás en un momento dado ya empieza a salir mi autosuficiencia. Yo me enfoco en Dios y eso hace, ¿qué cosa? Que mis peores enemigos se han debilitado. Mi peor enemigo, mi orgullo, mi obstinación, mi indiferencia, mi insensibilidad y mis propios fracasos. El único en quien podemos contar absolutamente y no nos va a fallar es Dios. Eso es así. Y Él dio una promesa a su pueblo que hoy quiero regalarte la voz, porque es para vos también y para mí también. Y está en Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. Él dijo a su pueblo, y vos y yo somos su pueblo por la fe en Cristo: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Jehová va delante de ti. Él está ya en el 2024. Él ya está en el 31 de diciembre del 2024. Él sabe todo lo bueno y lo no tan bueno que te va a pasar. Y Él va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Todos en algún momento, lo que creemos, decimos: Dios, en un momento, yo a veces tengo tantas necesidades de repente, o alguna circunstancia que pasé, o de salud,
o de luto o por la gente, o si, y yo digo, Dios mío, Señor, le pido, después el último le digo, Señor, lo que te pido es que, como Moisés, si vos no vas a estar conmigo en esto, no me envíes, por favor. No importa lo que decida, yo quiero que vos estés conmigo, y ahí caminamos juntos, ya sea algo que a mí me va a tocar o que le va a tocar a alguien que amo o una circunstancia que voy a pasar. Te ruego, Señor, que no me falte la fe. Te ruego, Señor, no me desampares. Porque si queremos aumentar nuestra fe, ¿quiénes quieren aumentar su fe este año? Amén, yo quiero aumentar mi fe. Entonces tenemos que tomar algunos recaudos. En primer lugar, si tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que saber de dónde proveernos de fe. ¿De dónde? ¿Y cuál es su fuente? Ya conocen. Romanos 10:17 dice, Romanos 10:17, escuchen, en estos días estoy 100% de acuerdo con leer la Biblia en un año y más también, ¿verdad? Más. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Llenen su mente la palabra de Dios. Léanlo todos los días, ya sea con una disciplina de una línea que uno va leyendo según cierto calendario, o sencillamente léanlo como ustedes quieran leerlo, 3-4 capítulos por día, 5 capítulos por día, un capítulo por día, una a la mañana, una antes de dormir, no sé cómo, pero léanlo. La palabra de Dios es viva, les va a hablar. Llenen su mente de la palabra de Dios. ¿Cómo? Hoy el día, con el tránsito que tenemos de un lugar a otro, trasladarnos media hora, 40 minutos, de sobra hay mensajes, hay estudios de media hora, de 20 minutos que podemos hacer. En un momento dado, podemos leer, hay recursos. Llenen su mente de la palabra de Dios. Y 1 Pedro 2.1 dice algo muy, muy práctico. Dice el 2.1. Miren, acá está esa parte de limpiarnos, ¿verdad? De desechar. Dice, desechando pues toda, ¿qué tengo que quitar de mi corazón? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Quitándonos todo esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo tenemos que desear la palabra de Dios? Como un bebé recién nacido anhela mamar. Y las madres saben lo que eso significa. Yo soy padre de 3 hijos y mis hijos nunca tuvieron problemas de inapetencia. Especialmente Lucas, que vino con todo y no defraudó. Mi esposa tenía que ponerse eso, así un dispositivo así, porque le agrietaba todo. O sea, una cosa terrible. Y yo digo, si yo así voy a amar la palabra de Dios, voy a ser un sabio en un año o menor. El ejemplo es muy válido. Deseen, ¿como quién? Como un niño que recién ha nacido, la leche espiritual no adulterada, el cual les hará crecer para salvación, porque más andar en la fe, andar en la salvación. Miren, Dios es soberano y Dios sabe. Miren, hay todo tipo de salvos. Están aquellos que se salvan en el último segundo. El ladrón a la derecha de Jesús. Esa es una prédica maravillosa que hoy no la voy a dar, pero los dos ladrones, fíjense, qué interesante, estaban cerca de Jesús. Los dos ladrones estaban sufriendo. Los dos ladrones sabían que eran pecadores y reconocían su situación. Los dos ladrones querían salvarse, pero uno se salvó, el otro no. Porque dependía del corazón. Hay gente que hasta el último segundo no quiere saber nada de Dios. Conozco gente así. Y hay gente que se ablanda. Y Dios permite. Y no es por débil, es porque Dios le escogió y le doblegó, porque Dios quería tenerle eternamente y para siempre en el cielo. A vos te quiere tener en el cielo, por eso te está doblegando. A vos te quiere tener en el cielo, por eso te dio fe. Esto no es una debilidad, esto es un don de Dios, la fe. Pero hay gente que ya de chiquitito o muy joven ya se activa con Dios y le entrega toda su vida y trabaja 60 años hasta que parta su presencia sirviéndole a Dios. Yo no sé cuál es el caso de cada uno, pero sí sé de algo, de que Dios nos da la fe para que crezcamos en salvación
según su gracia y su favor. Y a vos, tomá esto en fe, por favor. A vos Dios te escogió para estar en su presencia eternamente y para siempre. Debemos aprender acerca de su amor. Estudien qué es el amor de Dios, de su justicia, su misericordia, su pan. Yo le dije de su plan a mi hijo, que ya tengo un hijo ya adolescente, el otro está entrando y una niña todavía de 10 años, pero al adolescente le dije yo, hijo, este año sí o sí, así como te vas a ir a la escuela, así como tenés que, no sé, estudiar, nadie va a decirle a su hijo, ¿te crees este año a la escuela, mi hijo? ¿O te querés tomar un año sabático de play? Nadie le dice eso a su hijo. Bueno, yo tampoco le digo eso a mi hijo. Yo le dije a mi hijo esto, mi hijo, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque es un problema menor, le dije, sí o sí te vas a ir a todos los cursos bíblicos que yo dé en la iglesia. Porque la salvación no es, yo soy hijo de pastor, la salvación no es, yo me voy a la iglesia, la salvación no es, yo soy una buena persona, la salvación es, según Juan 17:3, palabra de Jesús, es esta, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios y a Jesucristo. Tenemos que saber quién es Jesús a la luz de la palabra. ¿Quién fue Él? ¿Quién es el Espíritu Santo? Conocer la palabra de Dios nos limpia, es agua que nos limpia. La palabra de Dios, ¿qué cosa? Y será, es agua que nos nutre. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un aceite. El aceite lubrica. Cuando hay muchos problemas en la iglesia, en la casa, hay problemas del esposo y la esposa, los hijos, todo el día se pelean, todo el día roce, cualquier cosa y hay un roce. Bueno, acá falta el Espíritu Santo porque es como la puerta que no tiene aceite, hace un ruido toda la hora. Ahora bueno, falta el Espíritu Santo, rozan y ya hay problema. Falta el Espíritu Santo, falta la palabra de Dios. Llenen su casa la palabra de Dios. Eso dice la palabra, eso dice Dios. Así que si les sirve esto, es un desafío para todos los jóvenes también. Mientras más rápido le conozca a Cristo, mejor. Te va a evitar muchos problemas. Muchos problemas, créeme. Ahora, debemos formar también una relación con Él. Una relación de amistad. Juan 17:3, que te conozcan a ti. Debemos pedirle que nos revele quién Él es en nosotros. ¿Cómo le pido, pastor? Pedile. Dice Mateo 7:7, Jesús dijo, pedid y se os dará. Eso estoy pensando hace un tiempo y tengo muchos mensajes que Dios me va a dar a lo largo del año, estoy seguro sobre esto. Hace uno, bueno, mi esposa me dice, te expones mucho siempre, pero no importa, quiero ponerme como humano. No fue un mes que estuve muy feliz, digamos, ¿verdad? Sinceramente, pero no porque así no me va a entender, pero no, tenía motivo. Y estaba con mi hijo la otra vez y le dije, yo de Dios, Señor, dame gozo, Señor, le dije, dame gozo. Y se me reveló una vez más esto. Yo le podía decir, Señor, quiero cambiar mi camioneta, quiero una más linda. ¿Dios puede darme eso? Sí, puede. Pero puede no darme también. Señor, quiero ganar más plata. ¿Dios puede darme? Sí, puede darme. Pero puede no darme también. Lo que nunca va a faltarme es el pan de cada día. Eso dice la Biblia. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, a lo mejor literalmente pan, pero me va a dar. Dame salud, Señor. Sí, Dios me puede dar salud, claro, pero puede permitir también algún que otro golpeteo por ahí, ¿verdad? Pero hay algo que Él jamás me va a negar. Cuando yo le pido sabiduría, pídele a Dios y te dará abundantemente y sin reproche. Si vos le pedís amor, Señor, quiero ser una persona que ame más a la gente, porque digamos que la gente no es que está así como que hace todo lo posible para que le ame. Entonces es algo espiritual. ¡Es espiritual! Dame gozo. Dame paz, paz. Dame paz. Todos los días le pido paz. Pero paz de verdad, porque hay gente también, a veces yo soy así, ¿verdad? Es un tema temperamental caído. Somos caídos. A veces yo estoy aburrido, necesito un problema. No. Yo quiero estar feliz porque tengo paz. Ahora, hay un tema, no voy a dejar de tener problemas, porque si yo no tengo mis propios problemas, va a tener alguien que me rodea y va a ser mi problema. Entonces yo quiero tener paz, como dijo Jesús, no como el mundo la da, circunstancial, sino la paz que sobrepasa tu entendimiento, que está por encima de las circunstancias.
Le pido paz, pedile paz. Y así dice la Biblia en Romanos 12:2, al no conformarte a este mundo, a lo que este mundo te ofrece, yo no estoy conforme con lo que el mundo me ofrece. Sí, es cierto que el mundo tiene cosas lindas, hemos hablado de eso, claro, hay belleza en el mundo, cierto, hay placer en el mundo que no son lícitos. No es lícito disfrutar de una buena música, no es lícito disfrutar de una buena comida, no es lícito disfrutar del amor. Pero el mundo pasa y su deseo, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo le pido al Señor que no me conforme a este mundo, que renueve mi mente por medio de la renovación de su entendimiento para que yo comprenda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Aunque estoy bien, mi mira no está fuera del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Poned la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Me va bien y mi mira está en el cielo, porque si me enfoco acá en la tierra me voy a desviar. Me va mal, mi mira está en el cielo, porque si me enfoco en mis circunstancias voy a fracasar, me voy a amargar. Es una decisión de fe. Ahora, dice también aquí que el morir a nuestra vieja naturaleza deja al lado el orgullo, el egoísmo que nos alejó de Dios. Y en la medida en que Dios nos cambia, aprenderemos a desarrollar, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Claramente dice el Señor eso. Y dice luego en Juan 14, 17, Jesús dice en Juan 14, 17, en el nombre de Jesús le pido al Señor que recibas esta palabra en fe. Juan 14, 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios nos garantiza que Él no nos va a abandonar en ningún momento, porque su Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, el Señor nos habló también de que Él nos librará de toda tentación. Y voy a recalcar algo que este año enseñé. Me parece muy, muy valorable. A veces pensamos que la tentación está limitada a cuestiones carnales. La tentación moral, la tentación del dinero, del sexo, no sé, de lo que vos quieras. Pero realmente Jesús, cuando Él habló de líbranos de la tentación, y su mayor tentación fue el desánimo. Y no miramos a veces el desánimo como una tentación. Esto hasta inclusive los psicólogos te van a explicar que el vivir desanimado es un estilo de vida que activa ciertas áreas de nuestra personalidad que nos hace dependiente a ella. Yo no quiero estar desanimado. A mí no me gusta estar desanimado. Y Jesús, cuando estuvo en el jardín de Getsemaní antes de morir, Él oró. Y Él dijo, escuchen, pasa a mí esta copa. Sin duda alguna, Él tuvo que haberse desanimado enormemente en ese momento. De hecho, fue así. ¿Y saben qué? Le dijo a sus discípulos, vengan y oren conmigo. ¿Saben la historia ahora? No oraron, durmieron. Vino Jesús y le dijo, una hora no pudieron velar conmigo, oren de vuelta. Durmieron de vuelta. Hasta la tercera vez que el Señor dijo, vistámonos nomás ya y vayámonos, porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿a quién le envió Dios cuando Jesús estuvo absolutamente solo? Dice que le envió a los ángeles y le servían. Yo te decía una cosa, te podrás sentir solo, sola, capaz que inclusive nadie está cerca tuyo ni orando. Pero si fuese así, yo te digo que el Señor, si fuera necesario, te va a proveer de ángeles para que te sostengan. Hay un mundo espiritual tremendo que se mueve. Nuestros ojos no ven, pero nuestro espíritu lo percibe.
ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Hay un movimiento espiritual enorme a tu alrededor que solamente pueden percibir aquellos que están en la fe. Dios te provee en el momento más difícil, y juntamente con la tentación del desánimo, del de caer en la fe, te da la salida. Dice Colosenses 2:7, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y si nuestra confianza, escúchenme bien, el siguiente, primero era qué cosa, la palabra de Dios es la fuente. Luego, ¿qué cosa hemos hablado? Si queremos aumentar nuestra fe, tenemos que también que pedir a Dios. Jesús aumenta nuestra fe y en sus discípulos. Pídanle en oración a Dios aumentar su fe. Bien práctico. Y el tercero, esta parte te corresponde. Si vos querés aumentar tu confianza en Dios y querés crecer en la fe, vas a tener que aprender a dar pasos de fe. Y paso de fe significa moverte fuera de tu zona de confort y tomar riesgos. Una persona de fe debe de hacer cosas que salen de su alcance. Si crees que Dios te sostendrá para ese día, entonces poder estar libre y poder decir, yo puedo hacer lo que yo creo que Dios me llamó a hacer. Cuando vos estás muy cómodo en un lugar y a todos nos toca en algún momento, es hora de moverse. Es hora de moverse. Porque Dios tiene un siguiente nivel que darte. No te quedes en el molde. Empezá a moverte en fe este año en lo que tengas que hacer. Porque cuando vos te enfrentás a esas circunstancias en fe, Dios te va a proporcionar la salida para que no seas vencido. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Hoy vengo con palabras sencillas porque no quiero complicarle a nadie la vida. Quiero que salga con algo sencillo y que lleves como una herramienta, un arma. Este año, Señor, voy a tener fe. Voy a irme a la fuente, te voy a pedir y voy a actuar. No es fácil moverse cuando uno está triste, ¿eh? No es fácil moverse cuando uno está desanimado. No es fácil moverse cuando uno está decepcionado. Tenés que tener tu tiempo, sí. Replegate, recuperate y regresa. Las tres R. Replegate. Hay veces que tenemos que hacerlo. Recuperate y regresa. No es que replegate y ahí quédate. No. Recuperate. Hasta nuestro repliegue debe ser con un propósito. Y regresar. Y dice 1 Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí lo que nos dice el versículo es que si tenés un tipo de tentación que no solamente puede ser índole moral, como dije hace rato, algún vicio, esas cuestiones, que está bien, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que vencer también esas tentaciones. Quiero hoy enfocarme en esto, en la tentación del desánimo, en la tentación de la amargura, en la tentación de la tristeza, en la tentación de la incredulidad de decir, acá se acabó todo. No se acabó nada. Si seguís con vida, quiere decir que Dios tiene un plan todavía para tu vida. Para el único que se le acabó todo acá en la tierra es para aquel a quien Dios llama, pero en el cielo continúa. Eternamente y para siempre. Pero mientras estemos en este mundo, nuestra obligación es seguir caminando en fe, no en amargura, no en incredulidad. Repito, pastor, ahora no puedo. Te entiendo. Todos tenemos que replegarnos cada tanto, pero nos replegamos para recuperarnos y para regresar. Esa es la vida de un creyente. Y termino con esto. 1 Pedro 1:7. Hoy no quiero hacerla larga. Quiero que te vayas con palabras sencillas y vamos a orar dentro de un rato. Vamos a orar. Mi oración es esta. Señor, dije yo esta mañana, anoche también, voy a dar tu palabra y que tu palabra haga lo que tenga que hacer. Voy a confiar totalmente en ella. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro. O sea, que tu fe vale más que cualquier otra cosa que puedas tener. Oro, plata, piedras preciosas. Pero dice, oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. O sea, el oro es algo que perece, pero aún así se purifica con el fuego. ¿Cuánto más sería probada la fe que es imperecedera? Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Qué significa esto? Nuestra fe debe ser probada. ¿Cómo es probada la fe? Cuando uno cree que ya no hay de dónde agarrarse. Ahí la fe es probada. Por ejemplo, no puede ser probada tu fe, por ejemplo, en lo económico, si tenés un buen ahorro. ¿Entendés? O sea, vos tenés tu ancla ahí, tenés tu ahorro. No, la fe es cuando hay algo tan abrumador que ya crees en una de esas que lógicamente no hay salida. Pero aún así, de alguna manera, te aferras a esa fe y caminas ese umbral de la mano de Dios. Eso ocurrió con Abraham cuando le dijo, vas a tener un hijo, y era un anciano. ¿Cómo creer algo así? Pero en la fe de Abraham todos somos juzgados. Si él creyó, vos y yo también tenemos que seguir creyendo. Y así como el oro se purifica en el fuego, la fe también se purifica en las pruebas. Y si hay alguien acá, como esta mañana pregunté, que esté pasando una prueba, así, sin vergüenza, levante sus manos. ¿Quién está pasando una prueba? ¿Verdad? Todos la estamos, no todos, no, bro. Gloria a Dios, hay muchas. ¿Y quiénes no están pasando una prueba? De verdad, pues me interesa saber. Sí, porque el resto bien tibiecito el resto, ¿verdad? Pero aquellos que están pasando por prueba, y lo digo muy en serio, no decaigas. Es un umbral. Esto va a pasar. Va a pasar. Va a llegar el consuelo, va a llegar la provisión, va a llegar la sabiduría, va a llegar otro momento. Va a pasar. Va a pasar. Te pido por favor que no pierdas la oportunidad que tu fe te ha purificado. Y una vez que termine tu prueba, sea cual sea esa prueba, vos puedas, como dice el primera de Pedro 1:7, ser hallado en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Porque todas tus pruebas en Cristo serán glorificadas en Él cuando Él vuelva. Seremos recompensados en fe. Nosotros tenemos nuestro galardón en el cielo. Eso dice la Biblia. Y quiero terminar nuevamente con Romanos 10:17. La fe es por el oír la palabra de Dios. Vas a recibir mucho honor si podés permanecer fuerte en la fe y no vacilando en las pruebas. Quiero alentarte con eso. Ahora quiero orar contigo, por favor. ¿Te podrías poner en pie? Nadie sale todavía. Quiero orar un rato con ustedes. Y para cantar a papás. El Espíritu Santo se va a derramar en provisión sobre muchas personas. Gente que va a levantar la mano y el Señor le va a derramar un agua que le va a dar, le va a llenar de tal manera que no va a volver a tener sed. Y va a saber que eso Dios le dio. Quiero que diga conmigo, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Te pido humildemente perdón de mis pecados, mis rebeldías y mi incredulidad. Y recibo, Señor, tu Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, y renuncio a la incredulidad, a la amargura, a la desesperanza, al rencor, y recibo tu fruto, Señor. Dame amor, Señor. Dame gozo. Dame fe. Dame paz. Dame benignidad. Dame bondad, dame mansedumbre, dame todos tus frutos, Señor. Quiero un 2024
de gran victoria espiritual, donde yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas me des por añadidura. Gracias, Padre, por este año que está terminando. Aún en mi dolor, te doy gracias. En mi gozo, te alabo por lo que me has dado. Y encaro este año con una fe creciente, una fe poderosa, una fe que consuela. En el nombre de Jesús lo hago, Señor, como si Cristo mismo te lo estuviera pidiendo. Amén. 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 Quiero que ahora la familia, si es que estamos la familia, se junten un ratito. Quiero ministrar, por favor. Quiero que oren unos por otros. Si alguien está desanimado, que la otra persona la aliente. Si alguien está gozoso, agradezcanle a Dios. Me encantaría ministrar a tanta gente hoy acá, pero Dios dará la provisión. Ahí donde esté, Señor, aquí estoy. Hay gente que veo que con lágrimas en sus ojos, no sé si es de alegría, de dolor, pero yo le pido a Dios que te fortalezca, que te fortalezca. Que el Señor les provea de todo lo que necesitan para seguir caminando. Y que tus oraciones sean respondidas, que tus oraciones, que van a ser más poderosas que nunca, sean oraciones realmente de fe. Oramos, Señor Dios, por las familias. Oramos por los que están tristes. Oramos, Señor Dios, por aquellos que están en victoria, para que no se ensoberbezcan, sino que todo canalicen a ti, Padre. Veo que hay unos pastores, siervos de Dios. Vamos un poco a imponer las manos. Hay gente que está llorando, tocada. Yo quiero que haya consuelo en el corazón de todos ustedes. Unos minutos más nada más. Yo sé que hay una provisión de parte de Dios para ustedes, para los que están sufriendo, para los que se sienten solos. Ahí está. Vamos a cantar esa canción en fe, porque es una verdad bíblica. Quiero que arrebates esa fe del cielo. Quiero que levante tu voz si terminaste de orar, porque esta es un clamor. Escucha la letra, tómala en fe. Y te de paz. Derrama tu alma delante de Dios. Los que están arriba, todos juntos. Toma en fe, bendita, que sienta su amor, que nuestro favor se mire con agrado. Aleluya. Todos juntos.
vida de tus hijos y los hijos levantan fe. De tus hijos que te cura con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia, tus hijos, proclama esta bendición. Todos juntos. Tu familia, tus hijos y los hijos. Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Amén. Amén. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este año está yendo. Y de tu mano, Señor, encaramos los desafíos del que viene. Te amamos y te bendecimos, Padre. En tu nombre santo lo hacemos. Amén.